Más míos son reales. Hay un tema lindo que estoy escribiendo ahora que dice, quiéreme como yo soy. Lo van a escuchar antes de irme, para que aprendan a valorar sus hijos y los hijos valoren la madre y los padres. Es un tema que lo escribí para que lo escuchen y el que lo escuche, que le saque copia y le entiendan. Oye, una pregunta, ¿y qué tiempo tú duraste en el malecón? Yo, toda mi vida entera, la duraron en el malecón. De ahí yo vine para acá, para Isabelita, porque hay demasiada delincuencia, había mucha delincuencia ahí. Yo vivía frente a frente al malecón Center, que ahora le llaman Catalón, el parquecito. Soy un par de veces entrevistado, pero como hay mucha gente que abusan de los indigentes, no cogí para acá porque sabes que usan a uno, como uno metió en la calle, uno mete droga, tú sabes, usan a uno, que te vamos a buscar una casita allí, que esto aquí, después que ya sucede, etcétera, usan a uno, y le dan banda a uno, por eso estoy rodando todavía. ¿Y problemas en la calle? ¿No has tenido problemas en la calle con una persona? Sí, yo he tenido problemas, por eso el problema es porque ellos abusan, porque hay gente que andan aburrido en la calle y quieren pagar con los infelices, pues yo no busco problemas con nadie. En mi barrio, en el barrio mío, yo soy un zambá. O sea, a mí me den como una mujer. Señores, pero antes de empezar la entrevista, me voy a pedir que se suscriba al canal y le dé like a esta entrevista, porque esta entrevista va a ser muy picante. Estamos con un personaje. Vamos a ver. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jonathan. Darling Jonathan Pérez de León. Yo lo voy a soltar a República Dominicana y a todos los países del mundo. A todo aquel que tenga su madre y su padre, que lo valore. Primeramente, yo soy una persona que vengo de la edad de 8 años, maltratado de la humanidad, maltratado sobre la droga, sobre los robos, sobre los atracos, sobre todo lo que me hizo daño en este mundo. Pero nunca nada es imposible. Si tú te agarras de Dios, tú puedes salir de ese fango. Yo le digo a la persona, si tú tienes un hijo o tienes una hija, tú tienes que quererlo como es ser, porque Dios es que sabe, y si Dios lo hizo así, así tú tienes que quererlo. Primeramente, estoy de la edad de 8 años, me metí en droga, me metí en cosas malas, estuve muchos años inválido, estuve muchos años que no podía caminar. Todo eso lo hizo, fue, ¿por qué? Por los mal hechos que yo hacía. Mi vida es una vida como un vehículo. Cuando el vehículo rueda, mi vida todavía no se ha, como te digo, no se ha parado de rodar, porque todavía estoy en la calle. Esta historia es real, lo mío no es copia. Yo quisiera de hoy en día que si Dios pueda ayudarme, o cualquier persona que me ayude para yo poder salir adelante, para seguir mi sueño, que yo creo que tener mi sueño es hacer una fundación para rescatar a personas como yo. Me topé con este muchacho ahora, creo que vino de parte de Dios, creo que mi vida va a cambiar. Y yo le deseo a la gente que a sus hijos no se lo dejen juntar con nadie para que no se lo dañen, porque hoy en día Satanás anda suelto. Mira, la delincuencia, la droga, todo, etcétera, etcétera, eso es lo que tiene el mundo así. ¿Tú sabes por qué? Porque también no había amor. Si tú, por ejemplo, tú caes preso y no te dan la libertad, no te limpian para tú poder echar para adelante, tú vas a hacer lo mismo que tú hacías antes, lo vas a seguir haciendo. Pero si este país piensan y hacen una reunión entre toditos los presidentes, todos los que saben del mundo entero, vamos a dar una oportunidad a ese muchacho, vamos a dar una oportunidad a esa mujer que vino de allá de coger mucha lucha, póngalo a trabajar. Límpienle su documento. Una pregunta, perdón. Usted me comenzó el novicio a los 8 años. A los 8 años comencé el novicio. Yo tengo, cumplí 40 años. Mi papá vive en España. Tengo, ¿cómo te digo? No es que, si no esto me lo busqué yo tengo que salir de esto. Yo no tengo ni arte de nacimiento, para que esté claro, porque todo lo que me han entrevistado a mí, me han dicho a mí que me van a ayudar. La actitud cero, canal 11, Selman. Yo soy entrevistado, yo soy el niño del malecón. Ya esta es la segunda entrevista que voy a tener, porque ya no quiero entrevistarme con personas, porque es que ya el mundo está engañado. Entonces abusan de uno, abusan de los indigentes. De 10 billones de indigentes en la calle, uno sale que es real. El real soy yo, porque yo soy la copia de los indigentes. No copia, seré copia, o copia o no copia. No sé si usted entiende lo que estoy diciendo.
Porque, una pregunta. Desde los 8 años empezó a usar vicio. Y después, ¿usted siguió desde los 8 años hasta ahora usando vicio? Mira, como te digo, yo vengo desde la edad de 8 años, fue porque mi mamá me la mataron en Parque Enriquillo, mi mamá era de la calle, entonces al no tener un padre que me tuviera, que me diera el dominio de control, un calor de padre, o sea que se cría sin mamá y sin papá, se cría ambulante. No es que uno quiere consumir droga, no, no es que uno quiere hacer la cosa mal hecha, porque cuando tú estás solo en este mundo, primeramente Dios no deja caer a ningún infeliz, siempre Dios sustenta a uno. Aparte del uso de droga, ¿qué otra cosa usted hacía? ¿Cometía algún delito o algo? No, yo no, gracias a Dios. Lo mío era yo soy artesano, lo mío limpia caldero, botaba basura. Sí, hacía mi robito entre veces, mi cosita, pero no como te digo, no hacerle daño a nadie, como hay muchas personas que le quitaban la cosa a la persona y quitándole la vida. No, yo nunca llegué ahí. Yo una persona, si yo te quitaba algo, te dejaba algo en los bolsillos. Porque yo pensaba que venía lejos o tenía que comer el hijo tuyo. Yo así lo hacía porque también tenía compromiso. ¿Y a esos 8 años, usted hacía eso a los 8 años? Es ahí la fuente, en el malecón. ¿Qué es lo que no se ve ahí? Yo vengo del malecón. Ahí se veía todo lo que se veía ahí. Entonces, ¿qué pasa? Te puedo seguir dando el consejo al mundo entero, que a sus hijos, que no lo abandonen, que lo quieran como ellos son, y que traten de ellos a superar, sea nieto, sea hijo, sea primo, que no lo abandonen, porque el abandono tiene peligro. ¿Usted robaba y atracaba al mismo tiempo? No. Lo mío era vender sueños. ¿Cómo así? ¿Pero cómo así? Sí, bueno, si tú me dices a mí, búscame esa televisión que está ahí, yo te decía a ti, ven acá, dame tanto adelante. Encontraba un cajoncito por ahí, una lavadora de esa, de esa vieja que está por ahí, te le metía dos pies de arriba, te le limpiaba la cosita, y cuando iba a prender el artículo, no era televisión, era un cajón vacío. Eso es robo, pero se llama vender sueño. Ya, y aparte de eso, ¿qué más? Bueno, ¿cómo te digo? Después de Dios, yo sí ataqué 2 o 3 gente, no te voy a decir que no, porque ya estaba ya muy profundo en la droga. Pero siempre después que se me pasaba eso, siempre decía, Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ese no soy yo. ¿Y en la cárcel? ¿Ha caído a la cárcel? Yo nunca he caído a la cárcel, gracias a Dios. ¿Que no? Nunca en mi vida. Ah, pero está bien, o sea que lo de usted pasó todo limpio, nunca cayó a la cárcel. Nunca, porque siempre tuve temor a la cárcel, porque al no tener familia, siempre, yo me retiré muy temprano también, porque el compañerismo mío, tanto Hito Muerto, que era, tuve que ir aquí abajo, mi compañero que eran esos muchachos que ya están, que Dios los tenga en la gloria. Yo pensé con cabeza y me retiré. ¿Y qué tiempo hace que usted se retiró? Bueno, yo cumplí 40 años y yo me retiré, fue cuando tenía 22 años. O sea, usted tiene 18 ya que se retiró. 18 años retirado, botando basura, comiendo de mi basura, como debe de ser, y recogiendo mi botella, de eso que yo vivo. ¿Solamente de eso? De eso que yo vivo, limpio caldero, yo soy inteligente, yo me busco mi cuarto, yo tengo varias profesiones en mi cabeza, que fue la calle que la aprendí. ¿Y cuáles son esas profesiones? Yo empañeto, pongo cerámica, soy electricista, pues no entendiste, me ayuda en electricidad, electrónico, también duré 2 años bregando con electrónica, limpio los hoyos llenos de materia fiscal, la tampa de grasa, etcétera, etcétera. Tú sabes, todo siendo materia fiscal, yo le pego a todo. ¿Y si tú tienes todas esas profesionales, por qué solamente te has dedicado a la basura? Porque para mí la basura es una profesión más, ¿cómo te digo? Más profundo para yo seguir para adelante, porque donde tú vienes de abajo, si Dios algún día me ayuda a tener lo que yo tengo, una casita, porque es una casita de cartón, es que yo le voy a dar gracias a Dios y a la basura, porque la basura es una basura. Tú me mandas a mí a botar una basura y yo la reviso, la basura, porque fácilmente botan unos tenis, botan un pantalón, tú ves, todo eso viene de la basura, tú ves, todo eso viene de la basura, todo eso a ti, chile, mira, yo boté una basura ahora mismo, mírame, y mira lo que yo encontré, mírame, ese Hanfrita de la basura. Esto estaba en la basura, mira, me hice poloche, ahora yo lo voy a lavar y me lo voy a poner. ¿Por qué? Porque yo no tengo dinero para comprarlo. Entonces, por eso es que yo, mi basura no la dejo por nada.
Y es una profesión, como tú dices. Es una profesión. O sea, para mí es la profesión más linda del mundo entero que Dios me ha dado. No, no, te entiendo. ¿Y cuándo tú haces esto diario? Todos los días. Si hay dinero o no hay dinero, yo como que le boto la basura a la gente. Porque yo no soy una persona de por el interés, ¿no? Porque ustedes que después de Dios, ustedes que me tienen a mí vivo. Bien, bien, bien por ti, bien por ti. Me dan mi comida. Si tengo hambre, yo puedo venir aquí, mírame fulano, tengo hambre, tú loco la comido. Ven y me compra mi comida. No, dale la comida porque el loco viene y bota la basura y no cobra. Es eso, yo no ando buscando cuarto en basura. Yo lo que ando buscando esto y que tú me quieras como yo soy, tratando de superarme y no voy a echar para atrás. ¿Y cuánto más o menos te busca diario en la basura? No, eso dependiendo cómo esté el bolsillo de la persona. Porque si hay, si no hay también. Yo tengo el carrito mío lleno allí y yo no me he echado ni un peso hoy. Porque que yo cruzo por allá, yo voy y me la llevo. Yo no pregunto, yo me la llevo, subo mi basura en el carrito y espero que venga el camión, y cuando venga el camión yo la echo. Pero tú no tienes más o menos... En el día, lo menos que tú te buscas. No. Porque tú, yo me imagino yo que tú te buscas diario algo. No, hay días que yo me he hecho hasta 1,000 pesos. 800, 700, 600, dependiendo como esté el bolsillo, como te dije, la gente. ¿Y tú trabajas el día entero? Yo hasta amanezco diario, porque yo amanezco diario, yo vivo en la calle y yo duermo nada más cuando no hay basura. Enciendo que haya basura, estoy yo rututeando todavía, dando vueltas como un trompo. Y aparte tú de tú me dijiste que dejaste la calle, ¿verdad? O sea, dejaste de delinquir, te retiraste a los 22 años, fue que me dijiste. ¿Y el vicio? ¿Sigue en el vicio? Estoy en el vicio, no le voy a decir que no, porque yo estoy más retirado en el vicio, pero tengo que ver, la sangre me lo pide, no es que uno no quiere dejar el vicio. Para uno poder, uno tiene que convertirse a Dios de corazón para uno poder, pero uno está, persona como yo, estando en la calle, ya metido en vicio en la edad de 8 años, la gente no entiende. Es muy difícil uno salir de eso, pero uno tiene que tratar a uno mismo, poner uno de su parte. Para lo que yo consumía diario antes, yo soy multimillonario ahora, porque antes me metía, eran 30 piedras. Pero, ¿diario? Diario, 30 piedras, cuando la droga no valía nada. ¿Entendiste? Yo me metí a 30 piedras, 30 devueltos. Cuando uno se acaba un devuelto, así mira uno fumando, muchachos, mírame, que ese tabaquito iba por ahí, era, tú supiste, la antenita que echaba por un colorado, buscaba más cuarto por ahí, como tres patines, pero ya no. Ya se acabó eso, yo agarro como una vainita para trabajar, pan, le doy para atrás y lo apago. Trata de dejar ese vicio. Tú me dijiste que te mataron tu mamá en el Parque Enriquillo. Sí, por ahí por el Parque Enriquillo, por envidia. ¿Y a lo cuánto años tú tenías cuando pasó eso? Yo tenía de 8 a 9 años cuando eso. ¿Tú entraste en el vicio de la droga después de la muerte de ella? Después de la muerte de mi mamá, que me quedé solo, me abandonó, tú sabes, etcétera, etcétera, con un papá. Mi papá vive en España, mi papá, yo lo quiero mucho. Tengo mis hermanos allá afuera también, pero yo no le echo la culpa a ellos, porque eso después de Dios, eso es lo que yo tengo. Y yo le sirvo que si mi papá está viendo esta entrevista, su hijo Jonathan te necesita, y él sabe dónde yo vivo. Estoy mojándome en la calle todavía, no encuentro un sitio donde meterme. Por eso que cada día más quisiera dejar la droga, pues no puedo. Porque cuando yo veo que está lloviendo, veo, mira cómo está lloviendo, hay donde meterme. Quiero limpiarme, quiero ser una persona como tú, quiero tener una esposa, quiero tener mis hijos, quiero formar una familia, pero no puedo porque estoy abandonado. ¿Y tú tienes comunicaciones con tu familia? Yo tenía comunicaciones con él, pero que la perdí. Mi papá le llaman el Esulino de León. ¿Y cómo la perdiste tú la comunicación? Yo la perdí, la tenía en una Biblia, el número de teléfono de él. ¿Y de tu hermano? De mis hermanos, sí, porque yo tengo muchos, y son azuanos, yo tengo muchos y no voy allá. Porque tú sabes que cuando tú eres hijo de otra gente, de que no es de la misma mujer, usted no cabe en ningún lugar. ¿Te entiendes? Y pues tú no tienes tía, tío, que yo, te busquen. Sí, yo tengo mucha familia. Lo que pasa es que si tú no tienes nada, nadie te busca. Si yo a veces me hubiera sacado la loto y hubiera tenido 60 mil hermanos, 60 mil familias, 60 mil premios. Si yo me hubiera sacado la loto, hubiera tenido algo que dependa de algo de mí.
Pero como vivo en la calle, soy un consumidor para ellos, supuestamente. Pero te voy a tratar de esto. Y ellos que me sean, que me hagan el mal a mí, yo les voy a seguir haciendo el bien, porque yo tengo el mismo corazón de ellos. Yo soy igualito que mi mamá. Por eso yo soy así y así voy a seguir siendo. Mejor voy a morir en la calle. Porque a mí no me interesa lo de nadie. Yo me interesa tener fajado como estoy yo cambiando de vida. Porque yo sí sé lo que es. Cuál toma la vida o se lo lleva el río. Una pregunta. ¿Y cómo más o menos? ¿Tú sabes más o menos cómo fue que murió tu mamá? ¿Por qué la mataron? No, la mataron fue por traición. Le dieron una puñalada por detrás por las amigas. ¿Las amigas la mataron? Sí, porque ella era de la calle. Estamos terminando ya, patrón. Pero ella trabajaba allá en la Duarte. Trabaja en la Duarte ella. Ya. Yeah. Okay, de ahí para allá fue que tú comenzaste a hacer en el malecón, en la Gómez. Y de ahí mi vida. Está bien. Mi vida se perdió para siempre, porque tú tienes una madre que tu madre fallece, ya el mundo se te cae arriba, porque para la madre no hay hijo malo, no hay delincuente, no hay vicioso, no hay ladrón, no hay atracador. Y hoy en día, esta juventud de ahora, por eso es que yo estoy escribiendo un par de temas, los temas míos son reales. Hay un tema lindo que estoy escribiendo ahora que dice, quiéreme como yo soy. Lo van a escuchar antes de irme, para que aprendan a valorar sus hijos y los hijos valoren la madre y los padres. Es un tema que lo escribí para que lo escuchen, y el que lo escuche, que le saque copia y le entiendan. Oye, una pregunta, ¿y qué tiempo tú duraste en el malecón? Yo, toda mi vida entera, la duré en el malecón. Y ahí yo vine para acá, para Isabelita, porque hay demasiada delincuencia, había mucha delincuencia ahí. Yo vivía frente a Malecón Center, que ahora le llaman Catalón, el parquecito. Soy un par de veces entrevistado, pero como hay mucha gente que abusa de los indigentes, no cogí para acá porque sabes que usan a uno, como uno metió en la calle, uno mete droga, tú sabes, usan a uno, que te vamos a buscar una casita allí, que esto aquí, después que ya sucede, etcétera, usan a uno, y le dan banda a uno, por eso estoy rodando todavía. ¿Y problemas en la calle? ¿No has tenido problemas en la calle con más personas? Sí, yo he tenido problemas, por eso el problema es porque ellos abusan, porque hay gente que andan aburrido en la calle y quieren pagar con los infelices, pues yo no busco problemas con nadie. En mi barrio, en el barrio mío, yo soy un zambá. O sea, a mí me tienen como una mujer, como una protagonista. Pero yo no puedo pelear con la gente de mi barrio porque yo soy nacido y creo ahí. ¿Entendiste? Entonces, ahora que me he retirado de la calle, ahí está todo el mundo arriba de mí. No, eso es Satanás. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Es que te dé una galleta, ponle la otra que ya te es loco. No, pero así no, porque tú no puedes dejar que abusen de ti. No, manito, allá arriba hay un Dios en el cielo. Aquí se paga toda la tierra. No hay nada oculto que no se salga a la luz. No hay pago por pago que no se pague en la tierra. Porque eso es el diablo para que usted caiga preso. Yo nunca caigo preso, por eso yo aguanto todo. Yo nunca me dije, cuando tenía que caer en la Casa Verde tampoco me fui de ahí. Nunca caí, ni Victoria, ni Najá, ni ay, Jehová, gracias. Pero nunca en esos líos, nunca te han acortado, nunca te han dado un tiro. Todo, mira, tú no ves tiro, ¿no? Yo te estoy guanyingado, tú no estás viendo, mírame. Tú eso es la calle, mírame. Eso es la calle, mírame. Tú esa vaina en la calle. Por eso, mira, tú eso es la calle, ¿ves? Eso lo hace la calle. Mira ahí, mírame, mete el de güey que tú ves, mírame, mire. Eso sale por los sensos, mírame. Ese entró por ahí, mira, viste ahí, viste el de güey. Mírame, ese tiro entró por ahí, salió por aquí atrás. Por aquí, eso es tiro fue en la cabeza, así, titán. Uno niño, tú sabes, nosotros niños, los más grandes no usaban, tú sabes, el juidero. Todo eso, mírame, mira, todo eso, ¿ves? Eso lo hace la calle, por eso es que mi libro dice sobre mi vida. Déjalo ahí. Está bien golpeado, loco. Cuéntame, está bien, vamos para despedir esta entrevista, mi gente. Este hombre nos va a despedir con una canción que él tiene de él. A todo aquel que escucha esta canción, solo le digo, quiéreme como yo soy. Y día a día yo no sé cómo es, que me vio sufriendo con un gran afán. Sufriendo tanto en esta vida ya no puedo, con los motivos para poder morir y con el límite de la solución. Pero tengo un Dios verdadero que me quiere, dile, como soy.
quiéreme como yo soy. A ti valora tu madre, tu padre, valóralo. Vete de la casa que usted está matando a los viejos para vender los bienes, sin vergüenza. Adiós.